Bienvenidos amigos de Latinos, esto es Misión Arnot. El desafío más grande que tiene hoy la FIFA no es la asignación de un mundial a un país remoto, ni trabajar a marchas forzadas para que una sede esté lista a tiempo. Hoy la FIFA se desvela manteniendo reuniones virtuales con el fin de lograr que la repercusión del coronavirus en el deporte más popular del mundo y que genera mayores ganancias sea el menor posible. De entrada están creando nuevas regulaciones para los contratos de jugadores y las transacciones entre clubes. FIFA ha propuesto que los equipos extiendan los contratos de los jugadores que finalizarían este verano hasta que las temporadas se reanuden y puedan terminar. Lo mismo con los jugadores que iban a cambiar de equipo como agentes libres. Tendrán que continuar con sus clubes actuales hasta el final de la temporada. Se pondrá también sobre la mesa la responsabilidad de los clubes de pagar a todo su personal cuando se suspenden las ligas. Los equipos sí, en general, están muy preocupados por sus futuros financieros y algunos por su cuenta han tomado medidas para amortiguar el impacto. El primer equipo en tomar la batuta y encarar el problema ha sido el Barcelona, que desde el jueves pasado anunció que hará recorte temporalmente de los salarios de todo el club. Se habla hasta de un 70% en sueldo de los jugadores mientras dura la suspensión. Le siguió el Atlético de Madrid, que reducirá sueldo de sus jugadores, argumentando que la medida es necesaria para asegurar el futuro del club. La Premier League podría considerar la opción de suspender a los jugadores siempre y cuando se puedan encontrar arreglos alternativos de apoyo de ingresos durante el periodo de suspensión. Esto gracias a que en ese país el gobierno acordó paga de hasta el 80% del salario de un empleado si el empleador no puede operar. Pero como en todo, hay quienes no se han solidarizado a la causa, como lo que sucedió con el Fútbol Club Sion de Suiza, que despidió a 9 jugadores por no estar de acuerdo con la reducción de sus salarios. Ante esto hay una iniciativa de FIFA que sugiere que se utilicen sus propias reservas económicas para ayudar a pagar los salarios de los jugadores que de repente se quedan sin ingresos. Las ligas de cada país esperan reanudarse cuando haya pasado la amenaza del coronavirus, pero todavía no hay fechas. El ajuste va a ser muy complicado y requiere que los clubes, los jugadores y entrenadores tienen que trabajar juntos. Esto fue Misión Arnot. Nos vemos a la próxima. Chao.